This is a shout out to my ex. Heard he in love with some other chick. Yeah, yeah, that hurt me, I'll admit. Forget that, but I'm over it. I hope she getting better sex. Hope she ain't making it like you did, babe. Took so long, you said call it quits. Forget that, but I'm over it. Yes, I should say thank you. Muy contentos y nada, hemos hecho un partidazo, hemos jugado a tope, metidos en el partido y a tope. Y nada, y bueno, hemos ganado bastante bien. Nos pensamos que era un partido difícil, pero al final, bueno, ha estado muy bien el partido. Y felicitar a los a Pirata y a Sergi, son una gran pareja. No hemos entrado en el partido. Desde que hemos empezado no hemos entrado en el partido. A la próxima se intentará. Se intentará, ¿no? Mejor, mejor. Han sido superiores del principio del partido al fin. No se han sabido jugar muy bien. Nosotros no hemos sabido contrarrestarle su juego. Y bueno, no hay más que felicitarles. Ha estado muy bien, la verdad, y bueno, hemos tenido la ocasión de ganar al final. Dentro de lo que cabe, con la afición ahí dando el apoyo, se consiguen más cosas. La verdad es que teniendo el apoyo de nuestros familiares, nuestros amigos y nuestra gente, pues la verdad es que nos hace más fuertes, claro. No esperábamos llegar tan lejos, pero al final, ahí hemos estado, en la final. Continuaremos entrenando para ver si la próxima vez llegamos más lejos. Ha estado interesante, ya te digo, es que el primero, un 7-5, ha estado ellas todo el rato arriba, tal, y eso, y bueno, luego ya por lo menos los segundos... Ha conseguido llevar la batuta del partido y al final, pues mira, bien, ha salido nuestro y ya está. Sí. Estefanía y yo nos penetramos bien y eso, como yo soy zurda y ella diestra, pues eso, el centro lo cubrimos bien, pero pues eso, muchas veces les damos las dos porque vamos las dos, están las dos palas. El primero hemos estado súper igualado y bueno, hemos ganado nosotras. El segundo quizás nos hemos relajado, no lo sé, hemos perdido. Y el tercero ya nos hemos venido abajo y ellas han jugado mejor en todos los sentidos. O sea, han fallado menos. Aquí el pádel mucho de coco, ¿no? Y si te vas un poco, entonces pues ya... Tienes que estar muy... Pollo y costillas, pimiento, nuestro toque mágico, claro, y ir preparando para darle, ahora nos queda solo echarle el arroz para ya prepararle para nuestros jugadores de pádel y darles de comer a todos. Estáis invitados para venir a probarla la próxima vez que vengamos aquí, que seguro que estamos aquí.